Semana típica en Wall Street, que cerró el pasado jueves debido a la festividad de Acción de Gracias y el viernes solo abrió en media sesión. A pesar de esto, los tres principales índices del parque neoyorquino siguen con su rally alcista, ya que han marcado precios de máximos históricos en cierre y en intradía. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq parece que están celebrando la victoria del republicano Donald Trump, ya que desde las elecciones del pasado 8 de noviembre presentan una trayectoria alcista. Dentro de nuestras fronteras, el IBEX 35 ha protagonizado una semana de transición con poco movimiento. El selectivo español se ha movido en un estrecho rango de precios y ha terminado la semana con una subida del 0,6%. Valores a destacar en el índice de la Bolsa Española han sido esta semana Banco Sabadell. El pasado lunes, el empresario colombiano Jaime Gilinski puso a la venta el 3% del capital social de la entidad Banco Sabadell. Al día siguiente, el martes, se compró con un 5% de descuento a un precio de 1,2 euros la acción. Uno de los principales compradores fue el presidente de Sabadell, Josep Oliu, que se hizo con más de 800.000 acciones y desembolsó 1 millón de euros. Sin embargo, el mercado no ha celebrado esta noticia, ya que la entidad ha registrado pérdidas desde entonces. Otro valor destacado en el IBEX 35 esta semana ha sido Endesa. La eléctrica comunicó el pasado miércoles su nueva política de dividendos y comunicó que repartirá hasta 2019 6.000 millones de euros en dividendos. El mercado ha celebrado esta noticia y Endesa ha marcado precios máximos históricos. Otro foco ha estado esta semana en Italia. La entidad Monti dei Paschi ha aprobado una ampliación de capital por 5.000 millones de euros para resolver sus problemas de financiación. Esta ampliación, la tercera en tres años, está condicionada por el referéndum del 4 de diciembre en el que los italianos votarán la aprobación de los cambios constitucionales. La entidad se ha desplomado un 13% tras esta ampliación. Por lo que respecta al ámbito macroeconómico, este jueves se publicó en España el PIB del tercer trimestre, en el que se muestra que la economía española ha desacelerado su crecimiento hasta el 0,7% debido al frenazo de la inversión. El Banco Central Europeo ha lanzado un aviso. La incertidumbre política y económica puede traer problemas a la zona euro. De hecho, el organismo ha avisado que están aumentando los riesgos para la estabilidad financiera. Al otro lado del Atlántico, la Reserva Federal de Estados Unidos publicó las actas de la última reunión del 2 de noviembre. En ellas se puede ver que el organismo asegura que subirán los tipos relativamente pronto, posiblemente en diciembre. Sin salir de Estados Unidos, esta semana el presidente electo del país, Donald Trump, ha publicado un vídeo en YouTube en el que explica cuáles van a ser sus políticas en sus 100 primeros días de mandato. Trump esboza una política en cuatro grandes bloques: acuerdo de comercio de Transpacífico, levantar las restricciones, impulsar medidas proteccionistas y revisar los visados de trabajo. Además, Trump ha decidido que no investigará a Hillary Clinton por el caso de los emails, a pesar de haberlo dicho durante la campaña electoral. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Buen fin de semana.